best news ever. Fox News. La bienvenida a los noticias de Fox. Yo soy su locutor, Victor Wu. Recientemente, un terrible huracán chocó las Filipinas. Tuvieron 147 millas vientos y las muertes estaban a aumentar. Miguel se encuentra actualmente en las Filipinas presenciar la tragedia. Hola, yo soy reportero Miguel. Estoy aquí en Filipinas viendo la destrucción del huracán. ¿Qué hizo el huracán? Destruyó muchas casas y mató a muchas personas. Va a ser difícil para las personas a recuperarse del huracán. Las personas que sufrieron mucho por el huracán. Las personas que sobrevivieron están luchando porque no tienen nada izquierda. ¿Cómo son las personas en las Filipinas? Las personas se prepararon y evacuados y que ayudaron a disminuir las muertes. Las personas están vivas, pero muchas muertes ocurrieron. Muchas personas están tristes a causa de sus muertes. Algunas personas tienen la esperanza de encontrar a su familia. También las personas oran a ver a sus familias y decía que sus otros miembros de la familia están vivos. ¿Cuál era significativo de este huracán? El huracán era una categoría de 5. Esto es muy serioso. Va a costar un montón de dinero para arreglar los daños. Además, el huracán ha aplanado hogares de más de 60 millones de personas. Las casas tendrán más de 3 años para la reconstrucción. Fue el desastre natural más mortal registrado para golpear las Filipinas. El huracán dejó una estela de destrucción. ¿Dónde el huracán hizo chocar? Huracán Haiyan azota la isla de Samar y fue a través de todo el país. Afortunadamente, se fue rápidamente. El huracán dejó en las calles de Tacloban. El huracán dejó un rastro de destrucción y hirió a millones de personas. ¿Cuándo el huracán chocó a Filipinas? Chocó noviembre 3, 2013. Fue una gran tragedia para Filipinas. Por suerte, muchas personas están donando a las Filipinas. Usted puede ayudar a la causa mediante la donación. Gracias por la información. Nos vemos la próxima vez en las noticias de Fox.